¿Cómo también las iniciales de Pepe? No. ¡Adela! ¿No viene? Estará echada en la cama. Esa niña tiene algo. La encuentro sin sosiego, temblona, como asustada. No tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. ¿Todas? Menos angustias. Yo me encuentro bien y al que le duela que reviente. Desde luego hay que reconocer que lo que siempre has tenido ha sido el talle y la delicadeza. Afortunadamente pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no sales. Dejad esa conversación. Y además, más vale hoja en el arca que ojos negros en la cara. Por un oído me entra y por el otro me sale. Monty, abre la puerta del patio. A ver si nos entra un poco el fresco. La noche pasada no me podía quedar dormida de calor. Yo tampoco. Yo también me levanté a refrescarme. Había un núcleo negro de tormenta, e incluso cayeron algunas gotas. Era la una de la madrugada. También me levanté yo. Todavía estaba Pepe con angustias en la ventana. Tan tarde, ¿eh? ¿A qué hora se fue? Magdalena, ¿a qué pregunta si lo viste? Se iría a eso de la una y media. ¿Sí? ¿Y tú cómo lo sabes? Lo sentí toser y oí los pasos de su jaca. Pero si yo lo sentí marchar a eso de las cuatro. No sería él. Estoy segura. ¿Qué cosa más rara? Oye, angustias. ¿Qué fue lo que te dijo Pepe la primera vez que se acercó a tu ventana? Nada. ¿Qué me iba a decir? Cosas de conversación. Verdaderamente raro. Dos personas que se conocen se van de pronto en una reja y ya no. Pues a mí no me chocó. Ay, me daría no sé qué. No. Porque cuando un hombre se acerca a una reja, ya sabe que se le va a decir que sí. Bueno, pero te lo tendría que decir. Claro. ¿Y cómo te lo dijo? Pues nada. Ya sabes que ando. Me das una reja. Bueno. ¿Y qué esa puede ser? Si me das la conformidad. A mí me da vergüenza de estas cosas. Y a mí, pero hay que pasarlas. ¿Y a broma? Sí, sí. Siempre hablo él. ¿Y tú? Yo no hubiera podido. Casi se me salió el corazón por la boca. Era la primera vez que estaba sola de noche con un hombre. ¿Y un hombre? No tiene mal tipo. Esas cosas pasan ya entre personas un poco instruidas. Que hablan y dicen y mueven la mano. La primera vez que mi marido, Evaristo el Colorín, se acercó a mi ventana. ¿Qué pasa? Era muy oscuro. Lo vi acercarse y al llegar me dijo... Buenas noches. Buenas noches, le dije yo. Y estuvimos más de media hora callados. ¡Ay! A mí me corría sudor por todo el cuerpo. Luego Evaristo se acercó. Se acercó que se quería meter por los hierros. Y con voz muy baja me dijo... ¡Ven que te tientes! Tiene que llegar a nuestra madre. Bueno, nos hubiera puesto. Que nos va a oír. Luego se portó bien. En vez de darle por otra cosa, le dio por criar colorines hasta que se murió. A vosotras que sois solteras, os conviene saber que el hombre a los 15 días de boda deja la cama por la mesa. Y después, la mesa por la taberna. Y la que no se conforma, se pudre llorando en un rincón. Tú te conformaste. No, yo pude con él. ¿Es verdad que le pegaste algunas veces? Sí. Casi lo dejo tuerto. Así debían ser todas las mujeres. Yo tengo la escuela de mi madre. Un día me dijo, no sé ni qué cosa, y le maté todos los colorines con la mano de la mire. ¡Adela, niña! ¡No te pierdas esto! ¡Adela! Oye, ve. Esa niña tiene algo. Claro. ¿No duerme apenas? Pues, ¿qué hace? Mejor lo sabrás tú que yo, que vuelves para el por medio. No estaba dormida. Tengo la cuerpo. Es que no has dormido bien esta noche. Sí. Entonces. Déjame en paz. Durmiendo, velando, no tienes por qué verte. Yo hago con mi cuerpo lo que me ha hecho. Solo siento por ti. Entre eso y Inquisición. ¿Y vosotros lo estabais cosiendo? Pues seguid. Quisiera ser invisible. Poder pasar por las habitaciones y me preguntas eso lo mejor. Bernardo os llama. Está el hombre de los encajes. Déjalo mirar. Si quieres te daré mis ojos, que son jóvenes. O mi espalda, para que te compongas esa joroba que tienes. Pero vuelve a la vista cuando pases por delante de mí. A ver.
Portela, que es tu hermana y además la que más te quiere. Me sigue a todos lados, no me deja respirar. A veces se asoma a mi cuarto cada vez que estoy dormida. Y siempre, qué lástima de cara, qué lástima de cuerpo que no va a ser nunca de nadie. Y eso sí que no. Mi cuerpo será de quien yo quiera que sea. De Pepe el Romano, ¿no es eso? ¿Qué dices? Lo que digo, Adela. ¿Qué sabes? Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche cuando te levantas? Sí, a galerías estar. Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. Por mucho que pienso, no sé lo que te propones. Que te pusiste casi desnuda, con la luz encendida y la ventana abierta. ¡Eso no es verdad! No seas como los niños chicos. Deja en paz a tu hermana. Y si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. Además, ¿quién dice que no te puedas casar con él? Tu hermana Angustias es una enferma. Esa no resiste el primer parto. Es estrecha de cintura, vieja. Y con mi conocimiento te digo que se morirá. Después Pepe hará lo que hacen todos los viudos de estas tierras. Se casará con la más joven, la más hermosa, y esa eres tú. Alimenta esa esperanza, olvídalo, lo que quieras. Pero no vayas contra la ley de Dios. Métete en tus asuntos. Pero para que las gentes no escupan al pasar por el arco de esta puerta. ¿Qué carne tan grande entrando de pronto por mi hermana? No os tengo ella ninguna. Pero quiero vivir en casa de Cerdé. Ya está. Es inútil tu caso. ¿Qué puedes decir de mí? Que me enfermo y una serie que no sale. ¿Que no duermo? Soy más lista que tú. Mira a ver si puedes alcanzar la liebre con las dos manos. No me desafíes, Adela, no me desafíes. Porque yo puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen todas las campanas. Trae 4.000 bengalas amarillas y póngase las bardas del corral, que nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. ¿Pero tanto te gusta este hombre? ¡Sí! Yo no te puedo oír. Pues lo irás. Te he tenido miedo, pero soy más fuerte que tú. ¡Inchidor! ¡Lo veremos! ¿Has visto ya los encajes? Pude usarlos en los míos. A ver si ahora Angustias los usa los suyos. Como le dé por tener crías, vais a estar cosiendo mañana y tarde. Yo no pienso dar una puntada. Yo tampoco. Y mucho menos cuidar de niños ajenos. Mira tú cómo están las vecinas del callejón, sacrificadas por 4 monigotes. Esas están mejor que vosotros. Pues vete a servir con ellas. No, a mí ya me ha tocado cuentas de sobre este convento. Que vuelven al trabajo. Con este sol, ¿quién pudiera salir también a disfrutar del fresor del campo? Cada clase tiene que hacer lo suyo. Así es. No hay alegría como la de los campos en esta época. Ayer de mañana vinieron los senadores. 40 o 50 buenos mozos. ¿De dónde son este año? De muy lejos. Nacer mujer es el mayor castigo. Y nuestros ojos siquiera nos pertenecen. Ahora saben a segar. ¿Vamos a ver los detalles de mi cuerpo? Sí, pero tener cuidado de no traerla mucho, que son capaces de dar un empujón para ver quién mira. Me
haces bromas. En cuanto venga se lo diré. Eso no, porque aparecerá. ¿Quién de vosotros lo tiene? ¡Un arma tienes! ¡Yo! ¡Desde luego! ¡Escándalos a este en mi casa! Con el silencio del peso del calor. Darán las vecinas con el oído pegado a los narices. Me han robado el retrato de mi novio. ¿Quién? ¿Quién? Estas. ¿Cuál de vosotras? ¡Contestadme! Esto debe mataros más cortas, pero me vais a soñar. ¿Estás segura? Sí. ¿Has buscado bien? Sí, madre. Si me hacéis al final de mi vida, beberé el veneno más amargo que una madre puede resistir. Thank you.